Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Rey, al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara el sueño que está adelante en la sed, Cristo en el cielo fulgurar. Despierte el alma dormida, y su sorpresa saturar, que para borrar los males, un astro nuevo relumbrará. El rico llega el cordero, que hará lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos el perdón que nos recurra. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Oh Padre, que en la gloria, con al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza se suma. La mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana
sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Ese hombre para que te acuerdes de él, ese sembrado para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que danzan sendas por las. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá un renuevo del trono de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Iniciará el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su
había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre. Para concedernos ser libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos tu santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Hermanos, oremos con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú, que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú, que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuélanos, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, haz que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Amén.
Madre del Redentor. Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ya estamos a unos momentos, unos días de esta gran fiesta de honrar, festejar a Nuestra Señora de Guadalupe. Y aquí en la Basílica estamos celebrando el dosavario para honrar, reflexionar y orar juntos con María Santísima. Y en este dosavario hemos tenido la visita, la presencia de los señores obispos, auxiliares y también de los vicarios episcopales de la Arquidiócesis de México. El día de hoy tenemos el gusto de recibir y que preside la Santa Misa el Padre Arturo Barranco Cruz, quien es vicario de áreas de pastoral de la Arquidiócesis de México. Una tarea muy importante, valiosa para impulsar la misión permanente en todos los niveles y áreas de nuestra arquidiócesis. Bienvenido, Padre Arturo Barranco, a nombre del señor rector de la Basílica y el Venerable Cabildo. Muchas gracias, que Dios te ilumine en tu trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Y también, con esta alegría, recibimos a los hermanos peregrinos aquí presentes, la peregrinación Club Antorcha Guadalupana La Gloria, Perote, Veracruz. Felicidades por su peregrinación, que Dios les acompañe. También se une Radio Sembrador de California a esta celebración. Les saludamos, que Dios les bendiga a todos los oyentes, todas las personas. Felicidades. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Sirácida. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó.
En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendieran tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir
y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de Adviento, la liturgia nos presenta la vida de dos grandes profetas, hombres de esperanza, Elías y Juan el Bautista. Elías en las Sagradas Escrituras es generalmente asociado al fuego. Él es el profeta del fuego. Su palabra purifica y provoca incluso incendios en los corazones, suscitando el celo por la causa de Dios. Su palabra quemaba como una llama. ¿Cuánto ama Elías a Dios? Durante su vida luchó contra la impiedad de los reyes de Israel y defendiendo el honor de Dios ante los falsos profetas. Por ello, el pasaje del libro del Siracide nos muestra un maravilloso elogio al profeta Elías y narra el modo extraordinario con el que Dios actuó en él. En efecto, el autor dice: qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Después de exaltar la figura del profeta, el autor del Siracide también elogia y proclama dichosos a aquellos que tendrán el privilegio de ver su retorno. Se trata de una clara afirmación de la esperanza. El profeta Elías es una figura de la esperanza, pues como afirmó Dios por medio del profeta Malaquías: voy a enviarles el profeta Elías antes de que llegue el Señor, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Esta predicción del profeta Malaquías le confirió estatus como símbolo del Mesías en la tradición hebrea y cristiana. Elías volverá para aplacar la cólera antes de que estalle y para congregar a todas las tribus de Israel. Esta esperanza, el regreso de Elías, se realiza en la persona de Juan el Bautista, y Jesús nos lo asegura. En el Evangelio San Mateo nos presenta al Señor Jesús dialogando con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Se trata del pasaje inmediatamente posterior a la transfiguración. Los discípulos y el Maestro se encuentran descendiendo de la montaña en la cual habían experimentado la transfiguración. Los discípulos, que apenas han participado brevemente de la gloria de Dios, después de haber visto al Mesías ya en su gloria conversando con Moisés y Elías, se maravillan y no entienden que el Mesías ha llegado sin que Elías haya desempeñado su papel de precursor. Pero Jesús, en su respuesta, afirma que el precursor ha desempeñado ya su papel en la persona de Juan el Bautista, a quien no quisieron reconocer, haciendo de él cuanto desearon. El hecho es que la preparación ya ha sido realizada, el camino del Señor ya ha sido dispuesto. Dice Jesús: yo les aseguro que Elías ha venido ya. Juan el Bautista es quien ha preparado el camino.
cuando Dios interviene en la historia, lo hace de un modo discreto, nada aparatoso. Cuando su palabra resuena, no resuena en las grandes ciudades, sino en el desierto, y no a través de algún personaje importante, sino a través de gente sencilla. En efecto, Juan predicaba en el desierto, proclamando un bautismo de conversión. Juan tuvo la tarea de preparar los corazones para la venida del enviado. Tuvo la tarea de recordar que tenemos la necesidad de despojarnos de nuestras autosuficiencias y seguridades, de nuestras propias tortuosidades y ambigüedades. En él se cumplieron las palabras de Isaías, una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. De este modo, también Juan el Bautista se constituye en un profeta de la esperanza. Como profeta de esperanza, Juan el Bautista nos enseña a ver la salvación de Dios. Suena paradójico y extraño, pero tenemos que ver la palabra de Dios, palabra que ha descendido sobre Juan y puede también descender sobre nosotros. Todos veremos la salvación de Dios. Es una palabra que hay que ver, además de escuchar. Y ver significa reconocer, distinguir, recibir. En una palabra que por lo general surge en el lugar menos pensado y se presenta en el tiempo menos esperado. Esa palabra desciende y lo hace para hablar con nosotros. Desgraciadamente, los hombres del mundo no reconocemos esta palabra que desciende hacia nosotros y que nos anuncian los enviados de Dios como Elías y Juan. Muchas veces no queremos despojarnos de nosotros mismos, de modo que pueda verificarse el encuentro con el Salvador. La salvación de Dios nos ofrece e implica en nosotros un trabajo arduo de purificación, con vistas a una acogida total. Así la salvación es el resultado de dos caminos que se encuentran: el camino recorrido por Dios y el camino recorrido por el hombre. Por ello se necesita una nueva mirada para reconocer los caminos de Dios, para conocer sus designios. Se necesita también un nuevo corazón para responder con generosidad y alegría a la llamada exigente que nos hace el Señor a través de sus enviados. Pero no todos estamos dispuestos a entenderlo y a vivirlo. Tenemos la necesidad de descubrir la manera de hacerlo. En el contexto del mismo Evangelio, nos da una clave: el descender de Jesús, su modo de vivir itinerante. En el contexto de la Transfiguración, hay que recordar que el Señor Jesús no hizo caso a la propuesta de Pedro de permanecer en el monte. Sin embargo, Jesús no quiere permanecer ahí, sino que desciende. Jesús es un maestro itinerante. No tiene una cátedra fija desde la cual imparta su enseñanza. En cambio, su enseñanza se hace camino, incluso se hace camino de cruz. Del mismo modo que Juan el Bautista, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. El camino que Jesús recorre, descendiendo, se convierte en la única manera de seguirlo. En Jesús, el camino de Dios y el camino del hombre se encuentran. Si escuchamos al Maestro, inevitablemente nos ponemos en camino, y si nos ponemos en camino, tenemos la posibilidad de escucharlo y de ver su salvación. Hay que ponernos en camino detrás de Jesús. Esa es la clave. Ser cristiano es ser llamados a estar en constante camino. De hecho, eso es el Adviento. El Adviento es un camino de esperanza
en el que hay que ver, reconocer, distinguir y acoger la salvación de Dios que se nos da en la persona de Jesús. Santa María de Guadalupe nos ayuda en este caminar detrás de su Hijo. Ella nos ayuda a reconocer los caminos de Dios, sus designios, y a responder con generosidad a sus llamadas. María de Guadalupe es también el modelo de mujer itinerante, y con ello nos llena de esperanza. Ella se presentó como nueva aurora en el horizonte del pueblo mexicano. Ella se presentó en un momento crítico. Si Dios no provee con remedio de su mano esta tierra, está a punto de perderse totalmente, decía Fray Juan de Zumárraga al rey de España. Ella fue enviada por Dios para ser nuestro remedio. Ella, como Juan el Bautista, nos ayuda a preparar el camino del Señor que viene a nuestro encuentro. Ella, como Elías, el profeta de fuego, nos ayuda a encender en nuestros corazones el celo por la causa de Dios. En ella, en Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive, encontramos una madre que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de nuestras dificultades. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Santa María de Guadalupe, la Morenita, vino a esta tierra mexicana para mostrarnos a Jesús. En ella resplandece como la primera luz de la aurora la grandeza del sol que nace de lo alto para iluminar toda la oscuridad del corazón humano. Pidamos en estos días a María de Guadalupe, aurora de la nueva evangelización, mantenga nuestro corazón despierto y nuestra mirada atenta para ver al Señor que se acerca en cada hermano que comparte con nosotros la alegría de ser sus hijos en estas tierras. Así sea. Contemplemos ahora, hermanos, hermanas, al Señor, que viene para salvar a todos los hombres, y supliquémosle que atienda nuestra oración. Unidos a cada petición, diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, imitando a María, que llevó al Salvador en su seno, no cese de anunciar el Evangelio y de cantar las maravillas del Señor que se acerca, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los pueblos de la tierra puedan contemplar la salvación que viene de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor infunda en los enfermos y moribundos la firme esperanza de que su cuerpo frágil se transformará y se configurará conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, justo juez, otorgue la corona merecida a cuantos esperamos con amor su venida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos, Club Antorcha Guadalupana La Gloria, de Perote, Veracruz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el padre Arturo Barranco, para que el Espíritu Santo le siga fortaleciendo en su caminar y le siga dando la sabiduría necesaria para guiar al pueblo que tiene encomendado, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios y Salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que sepamos acoger con un corazón dócil los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amen.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de su vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo tuyo. A ellos nos unimos a su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Hermanos, hermanas, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre Celestial, que nos has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar anhelante su segunda venida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias. Atención, por favor, a todas las personas.